Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y, a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, este es el programa más humilde de la televisión y empezamos esta semana y este programa con un fuerte aplauso del público que nos acompaña en el Estudio 34 de Telemedellín. Hoy estamos muy contentos, señoras y señores, porque nos acompañan dos de los ganadores de las silletas, Chicho, las silletas, del desfile de silletas. Tenemos al ganador absoluto y al ganador de la categoría emblemática. Y el absoluto fue categoría tradicional. Exactamente. John Jairo Grajales y Martín Emilio Atiortúa estarán en unos segundos con nosotros. Saludamos a los televidentes, saludamos al equipo de producción que nos acompaña en la noche de hoy, como siempre dispuestos y totalmente atentos para llevar a sus casas este programa, que es muy humilde, pero que lo hacemos con mucho cariño. Con todo el amor. Con todo el amor. Con todo el amor. Y saludamos también al profesor de nada, Andrés Mauricio Arias Rodríguez. Muchas gracias por invitarme a su programa. Siempre será un placer tenerte acá, Andrés Mauricio. Muchas gracias, señor, por invitarme a su programa. ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy chévere. ¿Tendencias para hoy, Chicho? Muchas. Adelante. ¿Por dónde quieres que empecemos? Yo quiero empezar con una que les va a parecer bastante sorprendente. O sea, esto es de las cosas atípicas y sui generis de este programa. Nunca antes visto. Voy a hacer un comentario futbolístico. ¡Vamos! No sabía, sí, señor, que la figura de Millonarios, Roballo, ahora juega en Patriotas. Es increíble. Ayer, oh, me enteré, ayer me enteré de eso. Me enteré es... de eso. Eso, o sea, para mí... No, pero es que, por ejemplo, uno así no sepa mucho de fútbol, se entera de noticias importantes. Por ejemplo, la lesión de Neymar. Entonces, claro, por eso sé lo de Roballo. Ah. O sea, están al mismo nivel. Ah, sí. Para mí. Chicho, más tendencias, más noticias importantes y relevantes. Hoy fue tendencia. Esta es muy relevante. Esta es muy... Esto va a cambiar sus vidas, lo que les voy a contar hoy. En este momento se parten dos. La historia. Incluso su año. El año se partió en dos, antes y después de esa noticia. Están grabando Misión Imposible 6. En Londres. Ajá. Y Tom Cruise grabando se dio en la mula brincando de un edificio pero a otro. Él mismo. No, fue precisamente en la mula, fue en el buche. En el buche, en el buche. Se estropeó el buche. Se estropeó el buche y el pie. Ay, el pie. Es decir, la garra. Muy... La pezuña. La pezuña. Buche y pezuña fueron comprometidos en este accidente. Fue muy teso, es muy teso verlo porque uno diría, ahora eso puede ser un montaje todo, y uno diría que para eso tiene dobles, uh-huh, o puede ser un doble porque la cámara está lejos de un celular y graban de lejos, pero él salta de un edificio a otro, obviamente con unos arneles. ¿Cuánto paga de ARL? La planilla. ¿Y el riesgo qué? ¿Riesgo uno? Tenemos riesgo la uno, planilla, ¿no? De Tom Cruise, la planilla asistida de Tom. Vamos a entonces saltó y no le dio. Entonces cayó como así, tiki, como con un pie adelante y como aquí, uy, duro, duro. Bueno. Se dio y se paró cojeando. Y ahí se volvió y lo volvieron a jalar pues con los arneses para el edificio del que se tiró. ¿Y tenés alguna otra noticia relevante? Más relevante que esta, no creo, pero más bueno. Más que esta, hay una noticia de las que me gustan, de dinero, de billete, de te vi llegar. De billullo, de billullos, Fox. De Fox, de Lucas, de palos, de paletas, de patacones. Hay una señora que se escribió Grey's Anatomy, no tenía mucho que hacer y se escribió Grey's Anatomy. Y también se escribió una serie que yo me vi solo en el mundo, por lo menos en este lado de América, nadie le gusta, que se llama Scandal. ¿Alguien ha visto Scandal? Nadie, no. Una señora se llama Shonda Rhimes, una señora de la comunidad afro de América Latina, de América del Norte, uh-huh, que es un ícono, es la otra Oprah. La aman. Pues la señora... Sobre todo en el círculo de los libretistas. Sí, claro. Uh-huh. Y en no, y ya es, pues imagínate. Es un ícono. Grey's Anatomy. Uh-huh. Grey's Anatomy. Y es una negra querida. Es una negra querida por todos.
comunidad afro, muy de mucho, no, negras quería. Y renunció. Sí. Trabajaba en ABC. Yo sé por qué. ¿Por qué renunció? De más que lo llamaron un día, buenas, ve, te habla, no sé, Iván Rojas de Netflix. John Netflix. Eso, yo te soy habla John Juan Netflix. Carlos Netflix, ¿será que te querés venir para acá? No, no sé. Hay tanto. Ah, bueno, ya sí sé. Me voy para Netflix. ¿Fue así o no? Se la robó Netflix. Se la robó Netflix. Dicen que es la libretista mejor pagada de Estados Unidos. Era la libretista mejor pagada de Estados Unidos. Ahora que se va para Netflix, le tuvieron que haber ofrecido muchísimos millones de dólares para irse. La señora por lo menos no está preocupada para comprar las bolsas del mercado. Sí, no, yo creo que el ICETEX ya lo pagó ya, cuando Grey's Anatomy y ya no está muy con preocupada. Escándalo es su mejor serie. Escándalo es su mejor serie, señora. Después de estas noticias relevantes, pero esta segunda me gustó mucho, Chicho. Vamos con los saludos. Eso. Y esta tanda de sal saludos la inicia el señor Andrés Mauricio Arias, que está chateando. No estoy chateando, estoy preguntando cómo chateando. Se llaman los que hay que saludar. Matías, es que, se llama Matías. Es que los que dos. Hay. Ah, Chicho, Matías. Los televidentes que no, hay. No, párele bola. Matías y Diana, ajá, a quienes me encontré ayer y me dijeron, por favor, un saludo para él. Matías es un chicuelo. ¿Y les cobraste? Su mamá. No, hombre, para nada. Ah, bueno. Hay otro saludo, Diego Andrés. Adelante. Dos. Freddy Beltrán. Sí. Le manda comediante. Un gran abrazo. Comediante. Comediante que estuvo aquí sentado la semana pasada. Presentando Qué Feo Es Ser Feo. Y estuvo presentando Qué Feo Es Ser Feo. Dice, me escribieron mucho. Que le escribieron bien, mucho cuando estuvo aquí sentadito. Muy bien. Y manda un beso, dice, les mando un beso, dice Freddy. Muy bien. No sé si darte el beso. No. Y a la gente, perdón, del Facebook, que muchísimas gracias. El Facebook. Por todo el cariño, por todo el amor y que siempre lo leemos. Hay un grupo ya cada vez más grande en el Facebook de Qué Ha Pasado que nos escribe diariamente. Es diario, es decir, siempre nos opina sobre los invitados y nosotros sí lo leemos. Claro que lo leemos, los dos lo leemos, los dos tenemos acceso a ese Facebook. Recuerden participar con el hashtag Qué Ha Pasado. Hoy tendremos a los ganadores del desfile de silleteros que ajusta su versión número 60. Número 60. Y nada más y nada menos. Todos los mensajes que tengan para ellos los pueden poner con numeral Qué Ha Pasado o numeral gracias silleteros, que fueron los que habíamos usado. Pero con cualquiera de los dos los vamos funciona. A leer y funciona y los vamos a pasar. Antes de llamar a nuestros invitados, este es el tweet del día en Qué Ha Pasado, señoras y señores. Arroba blondita escribe lo siguiente, es un tweet muy triste. Es increíble cómo te dura la batería del celular cuando no te quiere nadie. Oh. ¿Hace cuánto no cargas el iPhone o el Samsung o el lo que sea? No, hace 3 días. Sí. Uy, eso es un síntoma de soledad que brutal. Que nadie le escriba. ¿Te ha pasado, Chicho? Me pasó. ¿Te pasó alguna vez? Sí, alguna vez. ¿Alguna vez te pasó? Sí. Claro. Bueno, aquí está este tuit del día. No pretendemos aburrirlos con este tuit. No pero pretendemos si es, deprimirlos. Es para la reflexión. Señoras y señores, recibamos por favor con un fuerte aplauso a Martín Emilio Ateortúa y a John Jairo Garajales. Aquí en Qué Ha Pasado nos acompañan estos silleteros. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. John, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué ha hecho? Sigan, bienvenido. Permiso. Muy bien, gracias por trabajar mucho. Gracias por venir. Descansa ya. Martín, muchas gracias. Sigan, bienvenido. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Bueno, ustedes se conocían desde hace mucho tiempo, son amigos, ¿cierto? Sí. Mucho. Son amigos. Hace tiempo que nos conocemos y somos muy amigos. Martín, ¿y silletero desde hace cuánto tiempo? Este año ajusté 51 años de tarde de finanzas con aquel de Medellín. Apenas 51 años, apenas empezando. ¿Y John? Aproximadamente 28 años llevo así en la labor de
Silletero. 28 años. Entonces, John Jairo, ganador absoluto, ¿cierto? Sí. Y ganador de la silleta tradicional. Uh-huh. Y Martín, ganador de la silleta emblemática. Ganador de la silleta emblemática, sí. ¿Muchas entrevistas por estos días? Bastanticas. ¿Y bien? Bien. Bueno, ¿sí les gustan las entrevistas? Sí, está bien. Sí, les han preguntado de todo, me de imagino. De todo. Bueno, pues ahí tengo entendido que la fiesta sigue, la celebración, que ustedes dijeron, uy, tenemos una entrevista en Telemedellín, sigan celebrando que ya venimos, ¿es así? Sí. Claro que sí. Muy buenas noches, y sí, esta es la idea de las entrevistas, han sido varias, pero muy, muy contento y muy satisfecho, porque esto no se ve todos los días. Y es verdad que ese día todo el mundo creía como, no, ellos se van a meter una parranda de celebración, y no, que como que a las 8:30 ya... pal sobre a dormir, ¿cierto? No, yo igual cuando gané ya mi familia se comunicó toda y ya me tenían algo bello en Santa Elena. Sí, cierto. Me tenían ya la comida preparada, una cena ahí con bombas y un cartel hermoso que no me lo merecía, pues no me lo imaginaba, no lo esperaba. No, sí, pero se lo merece, definitivamente. Sí, se lo merece. Pues igual me lo merecía, lo buscaba, pero no lo tenía, pues que me iba a ir tan bien, muy contento, muy feliz. Sorpresa, ya. Uf, qué sorpresa. John, ¿y qué cocinar media? Ah, imagínate. Frijoles, chicharrón. Ay, eso es muy bacano, eso es muy bacano. Qué bueno. ¿Y qué hizo Martín esa noche? No, esa noche realmente salí muy cansado del desfile. Claro. Me fui para la casa, llegué a las 9 de la noche prácticamente, porque el primer bus que iba para la vereda, ya no había cupo en ese bus. Ah. Entonces, como tenía varias entrevistas ahí, después de que salía con el bus, la gente me atajó, que para la foto. Entonces, mucha foto, me imagino. Sí, mucha foto, sí. Entonces, de todas maneras, uno no puede decirle a la gente que no, la gente quiere tomarse la foto con uno, entonces hay que complacerlos. Claro, sí. Que sí, hay que complacerlos, y ellos se sienten muy feliz, igualmente uno también feliz, ¿cierto? Y llegué a las 8:30 a las 9:30 a la casa, está prácticamente, ya llegué cansado y ya me eché a descansar. A sí, dormir. Porque a dormir. ¿Y madrugaron al otro día? Exacto, al otro día, sí. ¿A qué horas? Sí, ¿A qué horas? Al otro día me levanté, yo a las 5:30 de la mañana. Muy bien. A las 5:30 me levanté ya. Sí. ¿A qué? A las labores cotidianas. Uh-huh. A las labores cotidianas. Flores. Sí, flores y de pronto al campo, porque tengo un sembrado de hortalizas en la casa, entonces debido al veranito y todas las cosas, había que echarles agüitas, las maticas, porque si no les echa agüita, claro, el alimento, las maticas, y si no, ¿sí? Bueno, antes de continuar con esta entrevista, yo quiero, por favor, los que estamos acá en el Estudio 73 de Telemedellín, darles un aplauso de felicitación a estos. Gracias. Y ahora nosotros tuvimos una sección llamada Los Salsaludos. Entonces, vayan preparando a quien quieren saludar. Listo, y aquí está la presentación de esta sección. Saludos con nuestros invitados de la noche de hoy. Martín, aproveche este espacio y este momento para saludar a quien quiera. Bueno, buenas noches para todo este público, para el público en general, para la ciudad de Medellín, para el corregimiento de Santa Elena, una noche muy especial. Estoy muy contento, muy satisfecho de estar disfrutándose esta oportunidad que se le da a uno, porque esto no se le da a uno todos los días. Muy bien, saluda a la esposa porque pronto lo está viendo. A la esposa y a mi familia, a mis padres, a mi mamá, a mis hermanos, a todos un cordial saludo. ¿Sí? Muy bien. Y John, ¿a quién saluda? Muchas gracias. Primero que todo, buenas noches y gracias por darme esta oportunidad de estar saludando aquí al frente a mi familia, que es tan importante, a mi papá y a mi mamá, que ya están en el cielo. Y gracias a Dios haberme dado esta oportunidad tan bella que no la esperaba, pues para mí es un honor, un triunfo, haber podido presentar algo bonito y haber salido adelante con este arreglo que jamás me lo esperaba, pero gracias a Dios lo recibo con mucho satisfacción, un carisma muy hermoso y a todo mundo en la ciudad de Medellín, al extranjero, a toda parte, muy contento, feliz, feliz de estar acá. Señores, ¿ya desfilaron en el exterior? ¿Ustedes ya han llevado con su silleta en el exterior o todavía no? A ver, yo este año ya he tenido varios desfiles en el exterior, estuve recién venido de Nueva York, que viene el 14 del mes pasado. ¿De julio? Desde el 14 de julio. Ya realmente estoy en planes de otro desfile o otra presentación a nivel también internacional, ¿cierto? Con la ayuda de Dios, si quieres, creo que me voy el 9 de septiembre
Para Rusia. Para Rusia, con la ayuda de Dios, si Dios quiere, ¿cierto? Hay que llevar varios ponchos porque hace mucho frío allá. Doble poncho. No, pero ya de todas maneras yo estoy acostumbrado a las frías. A mí me ha tocado muchos fríos, de pronto en Londres, también en Estados Unidos, en varios países he tenido la oportunidad de soportar el frío. ¿En Nueva York le tocó frío o...? Nueva York me ha tocado varias estaciones, a veces frío, otras veces calor, otras veces me ha tocado tempestades, bueno, en fin, de todas maneras ya estoy un poquito acostumbrado a esos. ¿Y John? Gracias a Dios, pues tuve la oportunidad también de haber salido a Estados Unidos, pero definitivamente tuve unos inconvenientes que no me dio la hora de salir, me perdí dos paseos que me habían programado. Y aquí estoy, por si de pronto, pues ya este año... Pero ya estamos listos, solucionado el problema. Gracias a Dios, ya estamos solucionando el problema. Ganador absoluto. Con ánimo de salir adelante ya, donde me lleven. Bueno, resulta que nosotros tenemos un defecto. Bueno, tenemos muchos defectos, pero entre todos estos defectos es que nos hace falta conocer más sobre la cultura y sobre el oficio de los silleteros. Entonces vamos a hacer esta sección, que es una sección de aprendizaje. Esto es un falso y verdadero para aprender más sobre nuestros invitados y su oficio. Bueno, primera pregunta, señores. ¿La silleta tiene que ver más al momento de participar y desfilar con el peso o con el tamaño? De pronto hay que... Con el peso, más que todo, que uno sea capaz como de cargarla. Normalmente, pues sin problemas. Sí. Y una horma que es similar al esquema que hay en el logo, que es la silleta ganadora. Uh-huh. Los jurados miran bien que esté bien satisfactoria, pues con todos los requisitos que requiere, y ahí ya uno entra como a participar, ser ganador. Muy bien. A ver, la silleta de todas maneras tiene una medida, ¿cierto? Sí. El peso lo domina el silletero, ¿sí? Uh-huh. Las medidas, si no puede hacer de unas medidas que le dan a uno, al silletero que le dan unas medidas a uno. Si es una silleta tradicional, si es una silleta monumental o si es una silleta emblemática, ¿cierto? Sí. La silleta emblemática y las monumentales no se pueden pasar de 2.30 el diámetro de toda la silleta, ¿cierto? A mí la silleta del follaje hasta el piso y alrededor también, ¿cierto? No hay que pasar de la medida, no hay que pasar de las medidas. El peso sí lo domina el silletero. Según el silletero, si el silletero tiene la capacidad de alzar la silleta, ojalá sea solo, y ojalá descargarla solo, porque esa es la idea, porque se ve más bonito el desfile, se ve más bonito la persona que esté presentando la silleta, se ve mucho más bonito, ¿cierto? Sí. ¿La de Martín fue de cuánto, perdón, 75? La mía, el peso tenía 75 kilos. ¿Y la de John, 80? 80 kilos, 80 aproximadamente. Kilos. Muy bien. Sí. Hay una pregunta que se quedó de los viajes. ¿Las viejas llevan ustedes las flores o con lo que encuentran allá o cómo es el asunto? ¿Y todo el andamiaje y todo el chasis, digámoslo así, de las silletas lo llevan o cómo lo hacen los viajes? Las flores, hay una asociación que es de floricultores colombianos. Uh-huh. Ellos ponen las flores en todos los países. Ellos ponen las flores allá. Lo que es la madera, la estructura y todas las cosas, allá en el país donde nosotros vamos, ahí ya nos ponen también. Allá se las llevan. Necesitamos esto, sí. Nosotros nos llevamos sino únicamente la maleta y de pronto una que otra florcita que necesitamos nosotros, de pronto flores desecadas o de pronto la viravira o algo así. De pronto sí las llevamos en la maleta y listo, y ya de resto allá nos ponen todo el material para iniciar el trabajo. Muy bien. Falso o verdadero, ¿hay flores que definitivamente no sirven para armar una silleta? Pues en tradicional toda la flor sirve, toda. Por ordinario, uh-huh, sencilla que sea o fina, no sirve, sino que hay unos requisitos donde no le podemos colocar a X arreglos, sí, unas flores porque nos descalifican, como las orquídeas, porque venimos de una generación de tiempo atrás de los ancestros y nuestros padres que cultivábamos la flor para poderla traer aquí a la ciudad de Medellín, y entonces ya estamos evaluando tradición, lo que sale de nuestra tierra. Y presentar solamente lo de acá, de la región. Muy bien. Ah. ¿Y ustedes son de tradición silletera? Venimos de... Abuelos. Sí, claro. Nosotros de... Y nietos, los hijos. Nietos, ya los nietos, los abuelos, los padres, todos venimos de tradición, ¿cierto? Una cuestión muy bien clarita. Lo que pasa es que para que las silletas vayan a concursar en el desfile silletero, ¿cierto? Por ejemplo, la silleta tradicional debe tener una variedad de flores. Sí.
que no son, pues, no colores, sino variedad de flores, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Porque entre las flores pueden haber claveles que pueden haber 20 o 30 colores, ¿cierto? En el caso suyo son 12 variedades, don Martín. En el caso de la silleta, pues, a ver, yo he hecho todas las silletas. Sí. En todas las silletas he tenido la oportunidad de ganar premios, uh-huh, en todas las categorías, ¿cierto? Sí. En la tradicional, en la monumental y en la emblemática, en todas he ganado premios, ¿cierto? Sí. Entonces, para silleta tradicional, por ejemplo, en este momento son como 25 variedades de flores, ajá, aproximadamente. Pues si le pones 50 o 100 variedades, pues mucho mejor. También valen. También sí. Valen, eso sí. Que las flores no sean teñidas, ni no pueden tener colorantes. No tienen, o sea, maquilladas. Nada de maquillaje. Naturales. Nada de maquillaje. Sí, tienen naturales, auténticamente naturales. Tremendo. Y ojalá que las flores sean de la región. Uh-huh. Ojalá que las flores sean de la región. Ya la silleta monumental, sí, ya usted puede rebuscar las flores que usted quiera ponerle. Las que usted quiera ponerle, los colores que usted quiera ponerle, ahí le puede poner orquídea, le puede poner lo que usted quiera. Muy bien. ¿Cierto? Y la silleta emblemática, así como son unas figuras, siguen ese, para ese año, decía más o menos unas 8 o 9 variedades de flores. 8 o 9. 8 o 9 variedades de flores. Muy bien. ¿En la silleta suya fueron cuántas? En la silleta mía. En la silleta mía fueron en este año, fueron 12 variedades. 12 variedades. 12 variedades. Bueno, cierto o falso, la flor, si uno compra una flor en Santa Elena y la baja a este piso térmico de Medellín, se la trae para Medellín, no le perecha. ¿Es cierto o es falso? Algunas flores, sí. Algunas flores no perechan acá. Ni es por eso. Sí, es por eso que no me ha pelechado ninguna matica. Creo que puede ser por eso, sí. Pero claro que de pronto hay flores de allá, que de pronto sí. ¿Pero cuál puedo comprar en Santa Elena y venir a sembrar acá en Medellín? Aquí de pronto una hortensia, que es como más resistible a los climas, una hortensia. Y ya las otras yo las veo como muy, sí. Algunas plántulas son muy delicadas por el clima. Allá requieren de una calefacción muy bajita y acá ya es caliente. Entonces, algunas no nos da como la frecuencia para mantenerla acá en la ciudad de Medellín. Un televidente nos regaló una suculenta. Ya que estamos con los expertos, ustedes nos van a decir cómo la podemos cuidar. Y mientras tanto, veamos unas imágenes del desfile, ¿les parece? Sí. Está bien. Aquí está, para que ustedes digan, ¿verdad? ¿Verdad que esto pasó? Dos kilómetros y medio, ¿cierto? De aproximadamente, sí. Y es verdad que el momento más emotivo y emocionante, pues obviamente aparte de cuando dicen que son ganadores, es cuando la gente les pide que den la vuelta con la silleta. Desde que alzamos hasta que terminamos, lo probablemente es exhibirla y darle vuelta al público para que se sienta halagado y contento. Y eso es lo más que nos toca hacer a nosotros como presentadores de... Y esos aplausos son los que también lo motivan, pues, a seguir. Es un elogio, ¿cierto? Que usted bota el cansancio que tiene, usted se siente que va alivianitico, así vaya pesado, pero va alivianitico. Ya uno llega como con un poder allá definitivo que no... Tremendo. Uno antes, si no gana, la quiere soltar en el camino, pero ya ganador, eso se le olvida a uno. Claro. Señoras y señores, estamos con John Grajales y con Martín Atiortúa. Ellos son los ganadores del desfile número 60 de silleteros. Un aplauso para ellos y nosotros regresamos en segundos aquí en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, continuamos en ¿Qué ha pasado? Recuerden participar con el numeral... ¿Qué ha pasado? O gracias silleteros, que es el hashtag que usamos en el canal para agradecerle a estos señores que tenemos acá y que tenemos la fortuna de tenerlos acá para decirles gracias, señores. O sea, no nos vamos a cansar de decirles gracias. Fue muy bonito el desfile, muy bonito hablar con ustedes. Aprendemos además
Hoy vamos a aprender más. Por ejemplo, Diego Andrés, vamos aquí a aprender. Aquí está la suculenta. Ah, está listo. Dañadita o está bien. No. La hemos cuidado bien o no. Hay que tratar de reponerla otro poquitico, darle otros mejores toques en el abono orgánico. Ajá. Y no darle tanta agua porque ella no requiere mucha agua. Ella es una plántula que más bien es de... ¿De sol? De sol, sí. Ah. Para que dé mejores coberturas y se va a presentar más bonita. Y ella va retoñando. Aunque es una planta que mire que usted le quita las hojitas principales y la va poniendo en alguna vasija así por encimita, ella no necesita mejor dicho, de sembrarla, sino que ella misma va brotando sus membranitas para hacer otra plántula. Ah. Entonces, es fácil de hacer semilla y cultivarla de lo más fácil que usted cree. Se le cayó, se le zafó de acá. Y si ella tiene, hay algo en la tierrita que no la tiene que meter para nada, sino se deja ahí y ella va echando otra membranita y ya es otra plántula que puedes trasplantar a otra vasija. Pero esta puede sobrevivir, ¿cierto? Claro, es que está pegadita, está hermosa y ahí hay varias. Ah, me imagino eso, que sí. Yo creo que hay que separarlas. Eso. ¿Cuándo es necesario sacarla de ahí? Pues en el momento que ya está, para mí, yo ya las retiraría en cada una por una individual para que vaya presentando una buena. Muy bien. Vamos a poner una aquí, de... una aquí y otra allá. Una pregunta, sí, confesión. Hagan de cuenta que apagaron las cámaras, uh-huh. ¿Cierto? Sí. ¿Ustedes cómo conquistaron a sus esposas? ¿Con flores? Pues llega definitivamente el... En que en cualquier camino uno se encuentra a una mujer y le echa los piropos y ahí se fue. Ahí se fue. Pero usó flores alguna vez. Te regalo esa flor. Más adelante sí, flores. Sí. Ah, bueno. Pero no, en el momento no. A mí no me tocó de pronto, no. A mí me tocó como mi esposa también cultivaba flores. Ajá. Ella cultivaba flores, yo también cultivaba flores. Sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, sí. No tuve necesidad de darle flores. Y cuando eso no utilizaban flores, ni besos ni nada. Sí. Ni besos. Ni menos. Eso no podía. Que yo iba donde mi novia saludaba a la suegra y que de pronto la había saludado de eso. Nada. Eso no se podía hacer. Lo echaban a uno de la María, casa. Salía por un volado. Eso, pues, eso no se permitía. Aquí le ponían el detective. Sí. Aquí le ponían el detective. Aquí al medio, sí. El hermano menor. El hermanito menor. Un sobrino. Oye, el papá y la mamá sonando allá. Que... Sí. En la visita. En la visita. Uy, oiga, pues, y eso sí. A las 7 de la noche, 7 y media. El Rosario. Ya el Rosario. Ya la suegra, claro. Por allá tosiendo. Y ya. Vaya desocupando, que es que ya es hora. Y chao, y no más. No, ni beso, ni nada, no, chao, vámonos. Ya a los 6 meses se casa o se retira, mijo. Sí. ¿Esto es en serio o no? Sí, eso es en plazos. Serio. ¿Existían los plazos? Claro, ahí se había. ¿Se casa o se retira? Sí, se retira, sí. Le tenían que llorar a la hora en que entró a conquistar a la mujer. Ya la señora, pues, y tiene un plazo definitivamente, se casa, se retira a mi hijo porque ya calentó mucho el mueble. ¿Sí? Le está haciendo horma al mueble. Hoy por hoy, eso se extiende a un plazo muy largo que ya no es capaz el suegro con el yerno. O como diría uno vulgarmente, sí. Mamando gallo ahí. Sí, no, y no otras cosas, otra de las cosas que usted tenía que, antes de ir a la casa de la novia, tenía que pedir permiso a la suegra y el suegro. Ah, claro. Sí. No, y las primeras visitas, no sé si todas era con rezada de rosario. Es decir, claro, vamos a rezar el rosario. Usted también lo también, invitaban a rezar el rosario. Rezaba, sí. Claro. Dios mío. Así era. Bueno, hagamos un viaje al pasado. Al pasado no muy lejano. Esto fue hace un par de días. Uh-huh. Veamos las siguientes imágenes a ver ustedes qué sienten cuando ven esto. Listo. Gracias. El primer lugar es para Martín Emilio Ateortúa. Primer lugar de la categoría emblemática. ¿Qué significa para usted este momento, don Martín? Pues para mí es un día inolvidable para mí. Después de tanto esfuerzo que me gané el absoluto en 1989, después de eso siempre seguí ganando muchos primeros puestos en las categorías monumentales, tradicionales, emblemáticas. Gracias a esta constancia vine a obtener este primer lugar. En el desfile 60 de este año me siento contento, satisfecho, muy contento, demasiado contento. El mensaje es un mensaje a la familia, ¿cierto? La familia donde el papá y la mamá van con el hijo para enseñarle esta tradición tan hermosa que realmente me ha dado a mí muchas satisfacciones no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial también, gracias a Dios, a esta tradición tan bonita que me dejaron mis abuelos y mis padres. En la categoría emblemática, en esta versión número 60 del desfile de Cisneros. Un aplauso para Martín, por favor.
¿Por qué la familia? ¿Por qué escogieron ese tema, Martín? Pues debió haber... Yo tenía varios temas. Sí. Entre ese tema tenía otras 4 o 5 temas. Ajá. Escribimos este tema porque de 4 o 5 temas que tenía, vimos que hasta como el mejor, ¿cierto? Sí. Yo tenía ya diseñados otros, ya diseñados y dibujados. ¿Y lo diseña usted solo con la familia? Con la familia, con, ajá, la familia. Esos, sí, diseños los hacemos con la familia. La familia, nos reúne la familia, pedimos opiniones de la familia, cuál le gusta, cuál no le gusta, qué defecto tiene este, qué garantías tiene este. Sí, todas esas cosas las estudiamos. O sea, son muchos aspectos que tienen que analizar. Exactamente, para decir, exactamente. Esta sí, esta no, hasta que por fin la... ¿Dibujaste? ¿Eso está dibujado? Sí, eso está dibujado, uno dibuja eso y después... Y después empiezas a poner flor por florecita, uh-huh, hasta tener. Muchas veces. Hacen una especie de maqueta pequeña. Exactamente, de maqueta pequeña y ya uno se va guiando para poner la maqueta. ¿Y has usado alguna vez estos últimos tiempos computador de pronto para hacer dibujos o para algo? No, todo a mano. No, yo de computador no sé nada, absolutamente nada. Ya los hijos que son profesionales, de pronto sí, ellos sí tienen computador y de pronto sí, sí me ayudan. ¿Y ayudan para la silleta también? Ya los hijos y los nietos también, que ya también saben mucho de eso. Ya hacemos eso, ¿cierto? Sí. Bueno, hay una cosa. Que de pronto usted termina una silleta de esas, ¿cierto? Usted termina una silleta de esas y de pronto no le quedó contento o de pronto cometió un error, hay que desbaratarla. Ah, no, eso, hombre. Hay que desbaratarla. De hay ser que, otra vez. Hay que empezar. ¿Y a qué horas desbaratan empieza, ustedes? No, hay que o tirarla a la basura o... Sí, pero hay que volver a hacerla, hay que volver a hacerla. Muy y bien. Por cualquiera de los sitios... Sin tiempo, tiene, o sea, es contrarreloj ya. Pues ya contrarreloj, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo definitivamente porque si a uno no le gustó o cometió un error... Hay que borrón y cuenta nueva. Qué menda. Don Martín, sí. ¿Y será que en pleno desfile usted decía como cargo una silleta donde llevo la representación de mi familia, esto es lo que me da fuerza a mí para ganar este desfile? ¿Pasó eso de pronto? ¿Usted sí, eso? Sí, ha pasado y de pronto en esta también me pasó porque yo dije, es decir, escogimos varios mensajes, uh-huh, pero ese mensaje a lo último dijimos, este mensaje debe pegar. Uh-huh. Yo llevar a mis espaldas una tradición que la llevo a mis espaldas, pues yo creo que más que todo eso fue lo que me ayudó más a mí para ganar. Tremendo, qué bonito sí, eso. Muy bello, muy sí, bello sí, eso. Sí. Llevar a mis espaldas esta tradición, ¿cierto? Yo creo que eso, el mensaje lo dijo todo. Muy bien, cambiemos un poco de tema. Yo siempre pues, he visto que las mujeres suelen utilizar, o los papás bautizan a sus hijas con nombres de flor, pero no he visto mucho nombre de flor en hombre. ¿Eso existe? No, yo creo que no. Arturio. Gladiolo o algo así. No. Cartucho. Cartucho no, es que queda como muy... Como raro, ¿no? Como rarito, como no, que... Como que... Sí, yo entiendo. Sí. Yo entiendo. John Jairo. Sí. Hola. ¿Cuál es la flor que huele más bueno? O sea, porque es que uno ve a veces, pues, ustedes sabrán en las películas y las novelas que da una flor y yo, pero a mí, en serio, la rosa no huele tan bueno. O sea, la rosa da ganas de estornudar. ¿Cuál es la flor que huele bueno? Para mí, los nardos, las fresias. Pero vení, ya que decís ese nombre, nardo sí puede funcionar como nombre como hombre. Nardo Andrés Peña. Ahí sí se siente como si es macho, ¿cierto? Sí. Bueno, aunque hay Rosso por ahí, ¿no? Rosso, sí. José Rosso, Serrano. Sí, fue, sí también. Policía. Sí. Ah, sí. De acá, decía, Rosso José. Sí. Bueno, los en fin, nardos, hay que anotar. Nardos huele bueno. Nardos huele bien. Huele bien. Nardo, muy bien. Veamos el siguiente video. Este fue el agradecimiento, ¿cierto?, que hizo Telemedellín a ustedes los silleteros, que son en serio un ícono, y diría yo el ícono número uno de la cultura antioqueña. Aquí está. Sembrada entre las montañas, cuna de arrieros, florido espejo en que la belleza se miró. Y buscándose a sí misma se encontró con tu imagen bella, villa, linda flor. Y la belleza fue falsa y se llamó Medellín. ¡Oh!
contento, con ganas de desfilar. De bajar a Medellín a ver esta gente agradable. Bueno, hágale pues rapidito. Aquí estamos ya esperando, ya la vamos a alzar. Palabra de Dios. Eso les digo, haciendo una venia, me voy pa' Medallo, papá, me voy pa' la feria. Por eso les digo, oye, haciendo una venia, me voy pa' Medallo, papá, me voy pa' la feria. Y me pongo mi carrera, un sombrero y una ruana, y un collar de arepas blancas. Para verte florecer cuando el silletero pasa, enseñando de tu raza su tesón y sencillez. Bendita tierra de arrieros, pioneros y trovadores, artistas y campeones, espérame allá en tu feria de las flores. Casi desbaratan a John Jairo ahí en la silla. Me tiraron para arriba y casi no caí. Pero qué tal si recordamos ese momento. ¿No? Hágale, muy bacano, ¿listo? Chévere. Sí. Veamos, por favor. Llorar, hermano, siga usted. Claro, qué emoción, ¿no? Sí, bueno, tremendo, sí, tremendo. Sí, sí. ¿Ustedes habían visto esas imágenes ya? Sí, por video, sí, ahí en el, sí, celular. Sí, les habían mostrado. Ya montaron eso en Facebook, todo eso está programado ya ahí. Es muy bonito. ¿Y ustedes ese día cómo se prepararon para el desfile? ¿Desayunaron trancado o no? Pues yo acabé de elaborar mi silleta como a las 3 de la mañana. ¿Ya cómo empezaste? Yo hice en ese transcurso del día como 7-8 silletas a mi familia, les ayudo, pues les colaboro, y algo otros que... Sí, entonces, como yo tengo como también de pronto un poquito la varita, mucha gente quiere que yo en vez de les colabore para elaborar las silletas, y de pronto por medio se viene un premiecito. Y claro, lógico, ahora un año puse a ganar 2 niños, a una amiguita,
y muy contento. Entonces, ese día que llega el desfile, 3 a.m. me toca, sí, me toca duro por lo que hay que elaborar las otras, y yo dejo la mía para lo último, ponerle como un poquito más de carisma. Ah, y ya. A mi familia, a mis hermanos, que me ayudan mucho con ella. Para no hacerla con afán. Sí, sí, como sin afán, porque igual hay que presentar algo bonito. Claro. Y al tener una 80 variedades, ¿quién no arregla una yeta hermosa? Claro. Yo sí. Me preparo 10 meses cultivando las flores en Santa Elena, 80 variedades que tengo más o menos, para traer un buen arreglo aquí a la ciudad de Medellín. Muy bien. Y muy contento. ¿Y Martín? A ver, yo esa noche, pues también realmente en la casa salimos 5 silleteros, ¿cierto? Que son 2 hijos. Que, perdón, que ganó la nueva categoría, o sea, un hijo tuyo. Sí, sí, Martín Emilio Teortúa también. Martín Emilio Teortúa Londoño, claro. Ganó la categoría, la artística. Que es la nueva categoría. Sí. Mi esposa, que trajo una silleta tradicional. Una hermana, otra hija trajo la silleta monumental. Y la nieta trajo una silleta emblemática, la nieta. ¿Sí, cierto? Entonces, a mí nos tocó ese día hacer 5 silletas para el desfile de silleteros, ¿cierto? Sí. Entonces siempre me tocó una labor muy dura. ¿A qué hora se acostó? Yo me levanté ese día a la 1 de la mañana, ese domingo, sí. Sábado, de pronto nos hicieron un homenaje, nos hicieron un homenaje de Nueva York, me fui para por allá para donde Teleantioquia que nos invitó a hacernos un homenaje por allá, y ese día por allá me tomé unos traguitos, me emborraché. Acabar de ajustar, yo me tomo unos traguitos. Ese domingo me levanté con un guayabo. Yo me tomo unos traguitos y le digo que no hay desfile, olvídese. Con un guayabo, de esos guayabos enfermísimos. ¿Qué tan horrible? Terciario. Contemplé que no me iba, pero de eso es una cosa impresionante. Nervioso, porque es que cuando uno le hace tembleque, que eso entra uno temblando la mano, es no, muy duro. Ese no. Que estuvo no frío. Miren, santa, pero bueno, me tomé esos traguitos. Pues le han contado que. No, también lo he tenido. También me han dado los guayabos. Ese domingo me levanté a la 1 de la mañana con ese guayabo y esa rasca viva todavía. Hice de tripas corazón, a trabajar. ¿Y qué remedio para? ¿Qué remedio? ¿Caldito? ¿Un caldito? No, el remedio mejor para eso es de pronto otro aguardiente. Y hacer una silleta. Y una silleta. Oiga, otro aguardiente, y eso lo compré a uno, eso sí, pero me tomé uno. Bueno, a la 1 de la mañana me tomé uno y ya me fui anivelando y arranqué a trabajar, ¿cierto? Sí. Y ya no más aguardiente, porque ese día ya no se puede tomar ni una cerveza ni un aguardiente, porque de pronto está uno de malas. Baja acá a Medellín y le hacen la clavemia a uno y chao. Ah, sí. Ahí lo borrado pues del todo, ¿cierto? ¿Oíste? Y arranqué a la 1 de la mañana y me acosté al otro día a las 3 de la mañana. Dormí 3 horitas, me levanté 3 horitas, me pegué un bañito y ya. Vamos, desfilar. A desfilar. Muy bien, señoras y señores. Estamos muy contentos hoy y orgullosos de tener a Martín Emilio y a John Jairo, ganadores de este desfile número 60 de silleteros. Vamos a un corte, ya regresamos, y un aplauso para ellos, por favor. Continuamos en ¿Qué ha pasado? Recuerden participar con el numeral ¿Qué ha pasado? Y gracias, silleteros. Y resulta que Telemedellín fue el encargado de transmitir muchos eventos de la Feria de las Flores. Y en otros días también hizo la previa de estos eventos. Para una de esas previas estuve yo, que fue el desfile de autos clásicos y antiguos, y el equipo creativo de diseñadores y de filósofos del canal. Filólogos y antropólogos. Hizo un cabezote, diseñó un cabezote para el desfile de autos clásicos y antiguos, donde yo tenía que hacer unos informes. Pero algunas personas dijeron, no, ese cabezote no puede ir. O sea, que lo vetaron, lo censuraron, y yo estoy acá con la tarea y misión de mostrarle a la gente ese cabezote que censuraron. Entonces aquí lo voy a mostrar. Solo quería utilizar este espacio para esto, con el permiso de los invitados. Aquí está. Prosigamos. ¿Cuáles son las lesiones, señores, más comunes después de un desfile? O sea, son 2,5 kilómetros con la silleta, entre 75 y 80 kilos. ¿Cuáles son las lesiones más habituales de ustedes? Pues sería como relajarse, descansar uno, tomarse un buen descanso en la semana, porque igual uno ya queda como
siempre aporreado. Aporreado, digámoslo así bruscamente. Cuando terminan, que muchas peladuras. Algunos años, no todos los años requiere que nos fue mal en el arreglo, no. Algunos se cargan más leve, otros sufre uno más. Sí. Pero bueno, hay que ponerle mucho amor a eso para que no se sienta tanto aporreado ese uno ahí. Porque algunas, todos los días no nos quedan las silletas iguales. Uh-huh. Algunos quedan más livianitas, otros le queda difícil el brazalete, el cargador, que incómodo. Entonces, algunos años son muy diferentes a los otros. Martín, ¿y cuál es, digamos, ese... esos preparativos o lo que ustedes llevan para el desfile? ¿Qué es lo que tienen que llevar así obligatorio? No sé, agua, un trapo. O... A ver, no, agua, un trapo, no. Algunos, no todos los silleteros. Algunos es que tenemos ya varias experiencias en eso. Sí. Solo 50 años. Pues. Sí, solo 50 años no es mucha experiencia, pero bueno, pero ahí vamos. Pero sí, de pronto. Yo, por ejemplo, en el caso mío, no le pongo la silleta de subir no más que la. El cargador, los brazoletes y la ruana o el poncho, lo que lleve, no más. Sí, no digo más. Hay gente que cuando están empezando le ponen a eso varios cofines y todas las cosas para que no les pele mucho. Pero sí. eso también va la experiencia que uno tenga. Uh-huh. Para cargar la silleta, para que no le mueva mucho la... Sí, para estarla, para descargarla y ya uno tiene esa experiencia. Yo, por ejemplo, esta silleta la llevé todo el recorrido. Sin el cargador, prácticamente con los brazoletes nomás. ¿Cierto? Sí, con los brazoletes nomás. Entonces ya uno pone los brazoletes adecuados para que tenga que hacerlos poner. Si pone el cargador también lo tiene que poner bien adecuado. ¿Cierto? Sí, porque si pone el cargador muy arriba, la silleta lo mata uno. Claro, sí, lo desnuca. Y tiene que tener uno de pronto esa experiencia para, si es los brazoletes, pues hacerle fuerza a la silleta. Y si es la cabeza, pues. Hay gente que se va a tirar la cabeza para atrás. Y eso pues, cuando la silleta le lleva la cabeza para atrás, lo puede desnucar. Claro. ¿Cierto? Usted tiene que tener la cabeza, es como el caballo cuando va frenado, que es. ¿Cierto? Hacele fuerte la cabeza. Así domina usted la silleta. Y sí, por ejemplo, a mí esta en este desfile, me peló un poquito la espalda de la silleta. Sí, me peló uh-huh. un poquito, ¿cierto? Pero eso es normal. Grave. Eso ya uno con el entusiasmo del público, uno siente eso. O sea, eso siente, no son penas poncillas. Eso no son penas poncillas. Siente de pronto al otro día, de pronto que ya sí, siente ya el arrocito y todas las cosas, de pronto sí siente. Pero el resto, cuando uno está en el desfile y si ganó, pues mucho mejor. Y si ganó, mucho mejor, no siente usted nada. Muchachos, el negocio de ustedes familiar es ser silleteros. ¿O tienen otros productos que vender o tienen otras actividades o el trabajo fijo durante todo el año de ser silleteros? No. En el caso mío, yo me he dedicado a otras cosas. Por ejemplo, yo tengo un cultivito de legumbres, moritas y todas esas cosas. Ah. Entonces nosotros con eso defendemos más que todo. Tenemos florecitas, sí, para cuando de pronto nos resulte de pronto un evento, alguna cosa, sí, que uno tiene esa chica y lo llaman a uno de pronto, vea, váyase para tal parte y ya uno tiene las florecitas, claro. Cosas. ¿Sí? Pero la cotidiana de nosotros es... Yo siembro legumbres todos los días. Todos los días siembro legumbres. Y voy a los mercados campesinos a Labreles, al segundo parque de Labreles. Allá vamos todos los... Hace 30 años que vamos allá a llevar los productos que sacamos de la parcela. ¿Y John qué? Pues definitivamente como mis padres fueron pobres económicamente, no, yo no tuve la facilidad pues, de un estudio. Uh-huh. Gracias a Dios pues ya llegaron mis hijos y les pude dar estudio. Ya los están profesionales, están trabajando. Pero de tiempo atrás en mi trabajo fue depender de la legumbre, la agricultura. Ya más adelante me fui a trabajar así como en alguna empresa, así con contratistas y me cansé de eso. Entonces, ¿no le gustó? No me gustó mucho, entonces comencé a trabajar la construcción. Sí. Debido a eso ya, gracias a Dios, cogí con esa labor, saqué el mismo adelante. Tremendo, qué bien. Y en este momento cultivo las flores. Soy agricultor porque tampoco pues, es un deber de nosotros como campesinos labrar la tierra. Entonces me gusta mucho y mantener más que todo en este momento, en nuestro curso de los desfiles, mantener la flor sembrada para el desfile. Ya para ir terminando este programa, ¿cuál es la mayor enseñanza que les ha dejado el campo a ustedes? La mejor enseñanza es aprender a sufrir para valorar las cosas. Que de ahí depende usted a que la plata no se malgasta, no se tira para arriba. Y ser un hombre, pues, honrado y bien con el hogar. Muy bien. ¿Y Martín? Igualmente. Ajá. Igualmente, de todas maneras, uno ser muy honesto en las cosas. ¿Cierto?
Muy honesto. Muy honesto en las cosas. Sí. Y desde que uno maneja honestidad, yo sé que no le va a ir a uno mal en la vida. Sí. Que, claro que yo también me planteé una pobreza muy horrible. De todas maneras, es una situación económica, no pobreza. Porque la pobreza es otras cosas, sí, de pronto un enfermo, unas cosas así. Sí. Pero económicamente sí, una situación muy, muy crítica. Trabajé en fabricato como 6 años. 6 años trabajé en fabricato. Venía desde Santa Elena hasta Bello para ir a trabajar. En 6 años nunca me quedé afuera. ¿Sí? Uh-huh. Me aburrí, porque cuando ya estaba más o menos bien allá, me aburrí y me dije, voy otra vuelta para el campo. Es que el campo jala. El campo jala y vea lo que Dios me ha dado la vida. Uh-huh. Muchos viajes internacionales, tantas cosas, el estudio de los hijos, la producción de los hijos, la finquita, todas esas cosas. Entonces hay que agradecerle mucho al campo. La última pregunta es para ponerlos a pelear a ustedes. No podíamos irnos. ¿Cuál es la mejor vereda de Santa Elena? Para mí, el placer. Para mí, el placer. Pues, John Jairo. En cuanto yo vivimos en unas comunas que son 17 que nos acogían pues a Santa Elena. Son 17 comunas. Pues algunas son más agradables que otras. Pero igual uno donde convive, la mejor es la de uno. Para no matarnos, pues. De nuevo, muchas gracias. A ustedes muchas también gracias. Por habernos invitado acá, pues muy contento y gracias a Telemedellín. Y pues, ¿qué más puedo ofrecerles yo? Suerte para adelante. Y nosotros esperamos que estén en el desfile 61, 62, sí, 63. Con la ayuda de Dios. Por favor. Y llegará. También sus familias. Gracias. Porque ese legado es muy importante. Mm-hmm. Me gusta mucho que ese legado sigue. No se ha ido disminuyendo, sino que mucha gente sigue interesada en este desfile y en esta cultura de los silleteros. Gracias a ustedes. A ustedes también. Muchas pues, gracias en nombre de toda la ciudad, señores. Muchas gracias a ustedes también. Bastante bonito hicimos un programa hoy. Gracias a ustedes. Y gracias por las enseñanzas. Ahí les dejamos algo en común. Claro que sí. Un aplauso para nuestros invitados. Gracias por vernos. Chao.